Hola, hola, ¿cómo está mi querida gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a jugar Joy de Passion y vamos a ganar las últimas dos cartas que me faltan. Que hasta el momento ya sé cuáles son, ya estoy totalmente seguro de qué cartas son y vamos a ganar esta vez. Y yo pienso que juguemos como lo hicimos en esa épica vez a un solo duelo, porque en Yugi de Destiny jugué como 30, 40 duelos al mejor de 3. Gané todos y ni una sola carta me dio. Y ahí después jugué por uno. Pues ya saben lo que pasó. Ahora sí, vamos a darle con todo. Ya sabes, antes que empiece este video, dale like, comenta, comparte y activa la campanita de YouTube para que te notifique cada vez que subo video. Y ahora sí, vamos a jugar con la deck Empillar. Ya saben, la deck Empillar, una super deck. Es una deck de un turno, pero todavía me faltan varias cartas para completar esta deck al 100%, la verdad les digo. No está casi al 100% la deck, porque ya saben que esta deck 100% es totalmente mortal, es para ganar en un solo turno. Y ahorita Joy va a jugar con su deck Panther Warrior, con la deck clásica, clásica de Joy. Así que vamos a darle ahorita, esperemos ganar muy rápido y sobre todo indicarles la estrategia de Empillar, y como ven, no me llegó absolutamente nada. Y vamos ahorita sí a traer a la carta. Aquí está la poderosa Empillar. Tiene 29 cartas y yo 26, lo que significa que debo voltear 5 veces de esa carta. Así que vamos por la primera. Vamos a colocar a Empillar. Utilizamos a Mystic Box. Por acá, mejor es para que mejor se vaya otro monstruo con esa carta. Y ahora sí, tiene 28 cartas y yo tengo 25. Yo creo que me voy a guardar esta. Esta la voy a destruir ya prácticamente porque no me sirve para nada. Vamos a tenerlos esta guardadita. No sé si tener esta carta o no. Yo creo que sí. Y ahí queda, muchachos. Y comenzamos con la super estrategia de Empillar. Tiene que llegarme obligado, obligado, no me llegó. Como ven, no me llegó. Tenía que llegarme obligado, pero cantado la luz de oscuridad. No me llegó otra vez. Y ahora debe llegarme en este turno, o si no, estamos perdidos, amigos. Debe llegarme en este turno, si no está. No me llegó. Así que hay que recurrir a otra estrategia, como es traer a Nedlewar. Esta es obligada para acá. ¿Cuál más es obligada? Esta no es muy obligada. Esta es obligada también. No sé. A ver, lo que yo puedo hacer ahorita. A ver, vamos a jugárnoslo, ¿ya? Vamos a jugárnoslo. Vamos a traer a Empillar nuevamente. ¿Dónde estás? ¿O será Cyberjar? Yo creo que mejora Cyberjar por si acaso, muchachos. Yo creo que mejora Cyberjar. Vamos a colocar ahorita Mystic Box porque vamos a barajearle todas las cartas a lo que es Joy. Y recuerden que esta deck siempre igual funciona. Siempre esta deck funciona, siempre, siempre. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a poner en modo de ataque. Y no me vino ni una siquiera a la oscuridad. Y esa carta es la que más necesito ahorita. Miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Necesitamos otra carta más. Otra carta más. Y creo que lo vamos a hacer de una vez. Vamos a activar nuevamente a Cyberjar. Y ya creo que esta vez ya podemos ganar. Pero le vamos a barajear las cartas. No vamos a esperar nada más. Porque es la deck Empi y Cyberjar deck. Ya saben, ya sabes que si te gusta esta deck, igual puedes encontrarla en todos mis videos. Y puedes verla al 100% con la deck Leaks para que tú la puedas inclusive simplemente pasar a tu computadora sin estar copiando nada, nada de eso. Ahora sí vamos a devolvernos la carta porque en el deck original yo tengo tres copias de cada una, ¿no? Así que ya sabes, vamos a colocar esta por aquí, esta por acá, esta por acá. Primero vamos con esta, primero vamos con esta. Recuerden que todavía no ataco. No he atacado. Recién me llega. Dense cuenta. Recién me llega.
3. 1, 2, 3. Justo llegó Panther Warrior 4. Y eso fue excelente. Contemos cuántas cartas tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faltó una sola carta. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Me barajeo? ¿No me barajeo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy pensando qué hacer. No me puedo barajear las cartas. Lo que yo voy a hacer, creo, es guardarme esta carta y me voy a barajear todas las cartas. Me voy a barajear todas las cartas a ver si me llega una carta buena. No puedo colocar, es que no me vino absolutamente nada. Esta carta me hubiera servido para atacar. Yo creo que sí. Y ahora estamos súper complicados. Súper, pero súper complicados. Ah, que me llegue otra carta más. Bueno, luz de espada reveladoras. Vamos a activar esta y vamos a barajearnos porque no alcanzó. Faltó solo una mano, muchachos. Una carta es lo único que faltó. Y vamos a traer a otra cartita que es Netherworld porque en pillar me hace perder. Entonces no va a atacar. No pude bajar de todas las cartas. Miren, no pude bajarle todas las cartas. No pude bajarle todas las cartas. Pero no importa, no va a ganar, no va a atacar. Blue Eyes. Bueno, Netherworld no le hace perder, de hecho. El que le hace perder es Empillar, así que no hay ningún problema. Vamos a traer al barajeador. ¿Dónde está? Aunque cualquier carta ya que le traigan no importa, porque ya está perdido prácticamente. No salió la estrategia en un turno. Pero eso pudimos. Y también les recuerdo que tengo la deck Panther Warrior. Así que no se olviden de verla. Es una deck súper increíble. Que todos se van a asombrar. Vamos a traer ya todo. Una y dos. Solo para jugar nada más. Barajeamos para que se acabe mucho más rápido. Y ganamos. Eso fue todo. Fue una deck súper increíble. Vamos a ver si me da alguna carta. Ah, no. Puse al mejor de tres. Ojalá al menos esta vez Joy me dé. Uy, y esta vez sí me salió una buena mano. Esta vez sí me salió una buena mano. Quiero simplemente despejarme de cartas. Quiero ver qué hay por aquí. Esta vez me llegó una mano buena. Esperemos no briquear. Esperemos no briquear. Esperemos no briquear. Que no me. Perfecto. Vamos, esperemos no briquear nomás. Perfecto. Vamos a devolvernos la carta. Vamos a briquear, vamos a activar esta aquí y acá. Esa es la estrategia que les digo, siempre usar esta estrategia. La verdad, yo esta está de más. Esta está de más porque solo tengo una copia, porque esta también una copia. Miren, briqueo otra vez, una y dos. Todo está saliendo súper bien. Tengo una carta más, una carta más, una carta más. Coloquemos esta por aquí. Casi comete un error. ¿Cuántas cartas tiene? 27. Y ahora vamos por empillar. Ay, qué buena mano. Yo creo que lo voy a hacer de una vez inclusive. Yo creo que lo voy a hacer de una vez sin miedo. Vamos a activar esta super estrategia. Ya no puedo activar más cartas porque no me llegó la tercera de esta. Tengo una más. Debí utilizar los tres, de hecho. Los tres debí utilizar. Dos. No sé si colocarlo. Creo que voy a colocarlo en ataque. Yo creo que voy a colocarlo en ataque. Recuerden que todavía no ataco, señores. No ataco. Va una. Necesito al menos que tenga dos. Qué mala suerte. Necesito al menos. Al menos que le lleguen muchas cartas de trampa, porque esas son las que puedo barajear. Oh, Panther Warrior. Panther Warrior, Panther Warrior. El guerrero pantera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartas. De barajeo se queda con 10.
Le barajé otra vez. Lo que pasa es que esta es una estrategia súper. No, no me llegó la luz y oscuridad porque lo hubiera acabado. No sé si traer esta de una vez y barajearme porque está peligrando. A ver si le vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartas. Que le vengan 5 o 12. Pero tengo muy mala mano en que le vengan todas esas cartas en el mismo tiempo. Así que parece que voy. No, estoy pensando. Esta es una también estrategia de pensar. Tiene 7 cartas. Si le venían tan solo 2 y 2 más acá, ya sería 9. Y así yo ya lo hubiera ganado. Entonces necesito revivir alguna carta. Necesito que. Él va a traer. Obligado va a traer a. Obligado va a traer aquí a su carta o a Jinso. Yo tengo 13 cartas. No me importa. Voy a ver qué me puede venir. Y es todavía me pone más en duda de qué quiero hacer. Me pone más en duda de lo que yo quiero hacer porque no le voy a ganar. Igualmente creo que va a faltar, no sé. O me traigo esta carta o me traigo esta. Estoy en duda aún. Vamos a arriesgarnos otra vez. Vamos, yo quería hacer la estrategia que les quería enseñar, pero no se pudo. A ver, tengo. Ni modo, ni modo, muchachos. Quería que traiga alguna buena carta, pero no lo pudo hacer. Regresamos. Yo creo que sí podemos, amigos. Sí podemos, es que me llega otro Netherworld. Una, dos. En ataque, obvio. Dos. Tres. Cuatro. No, no. Que tiene que llegarle solo. No, tiene que llegarle solo cartas especiales. ¿Cuántas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo tengo a Netherworld. Lo que yo voy a hacer ahorita es guardarme esta carta. Guardarme esta carta. Y yo me voy a barajear todito. Porque necesito luz y oscuridad. Si es que me llega esa carta, estamos del otro lado. No, ni una sola carta. ¿Cuántas tengo? A ver, una, dos. Y me falta una luz y oscuridad. Vamos, obligado, pues ya ni modo, toca hacerlo. Toca hacerlo, invocar otro luz y oscuridad. O inclusive empillar, ya ganaría el duelo con empillar. Vamos a traer a empillar por si acaso. Vamos simplemente a desactivar cartas aquí. Vamos ahorita a usar Raigeki. No es la manera que más me gusta ganar, pero. ¿Puedo atacar? ¿Sí puedo atacar? Ah, sí podía atacar. No, no quiero atacar. Me voy a barajear las cartas porque ya no hay sentido. No me salió la estrategia que yo quería. Se quedó con dos cartas. Yo me quedé con seis. Y simplemente acabo el turno y ya. Voy a activar. Adiós. Y se va. Y ya prácticamente he ganado. No es la forma que yo quería porque sé botar todas las cartas, ¿no? Pero ya. Simplemente esto se acabó. Me quedé con cero cartas y él. Miren, aquí, con esta carta ya ganaba. Con esta carta ya ganaba. Esperemos me dé alguna carta nueva, por favor, Joy. Por favor, por favor. Yo sé que no me dio ninguna sola carta. Espero este video te haya encantado. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y adiós.